Cuando vi en las noticias que ya mañana está todo preparado para la dejación de las armas de las FARC, el último tramo, pensé en los miles de policías, de soldados, de suboficiales, de oficiales, de madres, de padres, hijos, parientes, esposas de esos miembros de nuestra fuerza pública que estuvieron defendiendo a nuestro Estado durante todas estas décadas. Y que ahora con esta dejación de armas de las FARC culminan con su victoria. La victoria de la paz, la victoria de la tranquilidad, la victoria de poder dejar atrás tantos años de sufrimiento, de violencia. La dejación de armas es entonces tal vez la fecha más importante de las últimas tres generaciones de colombianos. A mis 60 años apenas voy a conocer a las FARC sin armas a partir de mañana. Y para los jóvenes, para quienes apenas empiezan sus vidas, sus carreras, piensen en esa Colombia que puede estar al alcance de su mano, una Colombia sin violencia, con tranquilidad, para que podamos tener todos más oportunidades en la paz.